Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, guys. How are you? Hello, teacher. Hello, hello, Abel. Hello, Gabriel, Efraín, Hello. Didi, Hello, hello. Hello. Ana María, Elías, Jennifer, hello, Brian Stanley, Hello. Sakar. Hello, hello. Hello, hello. Hello, good evening, guys, and welcome, Claudia. Nice to see you there. And let me check Nancy. Okay, Nancy is there too. Okay, Nancy never misses a class, right? Ya Okay. estaba asustada, teacher. ¿Y eso qué les pasó? ¿Se Ya durmió ya? está. Sí, yo, ¿qué pasa que no me puedo conectar? No, para nada. Para nada. Me extendió un poquito por otra, en otro Ah, ok. momento, pero aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, aquí ya la vamos a cobrar. Entonces nos vamos a ir a las Sí, 10:30. okay, no hay problema, nos vamos hasta las 11. Vaya. Vaya, está bueno. Vaya, muy bien. Vaya, permítanme, voy a buscar el archivo para poderles pasar la asistencia. Okay. Mañana me avisa qué color de camisa, teacher, por favor. ¿Perdón? Mañana me avisa qué color de camisa, Ah, por favor. la camisa, ¿verdad? Es similar. Muy bien. Vale, chicos, aquí vamos. Alison Rebeca, perdón. Abel Antonio Artiga Herrera. Present teacher, I hear. Thank you. Alison Rebeca Quintanilla Tovar. Present teacher. Thank you. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Thank you. Brian Stanley Martínez Martínez. Present. Thank you. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Present. Elías Salvador Amaya Paredes. Esaú Alexander Galvez López. Present coach. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Present teacher. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Present. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. José Abraham Murgas Lucha. Present teacher. José Isaacar Ciudad Real Mejía. Here teacher. José Isaías Acosta Jovel. Present. Lorena Guadalupe Majano de León. Present teacher. Muy bien. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present teacher. Thank you. Reina Aralí Alas López. Renea Milcar Alizat Sánchez Barrier. Reina Margarita Chávez Castillo. Verónica Marisol López de Bolaño. Present teacher. Muy bien. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Ya me habían llamado, pero no pude contestar. Nombre, perdón. Cindy, Alicia. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Muy bien. Vale, A mí perfecto. no sé si se me escuchó cuando dije present. Nombre. Jennifer Albanés. Jennifer Maricel Albanés Gómez. Ajá. Ok, muy bien, muy bien. Okay. Excelente. Vaya. Voy a comenzar a compartir lo siguiente. Que me indiquen, chicos, si logran ver la pantalla, por favor. Yes, Yes. teacher. Yes. Ok, vamos a comenzar con esta parte, perdón, con esta parte del listening. Ok, en la cual es, I'm going to play the audio. Voy a darle play aquí al audio. Y por aquí quiero que trate de capturar lo más que pueda en relación a la conversación que tienen ellas dos.
So there is a conversation going on there between a woman and a man. So they're talking about sports, since the title or the name of this conversation is I love sports. So I want you to get as much information as you can, and then you're going to retell the information that you have captured. So here we go. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, so what did you capture from this audio? ¿Qué entendieron? ¿Qué capturaron sobre este audio? Le gusta, ella le pregunta deporte, qué deporte le gusta. No juega. Pero no lo juega, solo lo ve en la televisión. Él conoce deporte, ¿verdad? Yeah. Okay, yes. But he doesn't play it, or he doesn't practice it, right? Eso sucede como cuando vemos partidos y decimos, no, hombre, mira, tan fácil que la tenía, ¿verdad? Solo era decirle aquí y aquí. Porque cuando vemos deporte, todos somos entrenadores, ¿verdad? Pero ya al momento, nada que ver, ¿verdad? No, hasta nos caemos en la cancha. Muy bien. Excelente. Vaya, como pueden ver aquí más adelante, esta fue la conversación. La conversación es entre dos personas. ¿Cómo se llaman esas dos personas? Justin. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Fíjense que una vez estaba no practicando deporte, sino que estaba, verdad, enseñando una materia, la cual en todos los ejemplos, en todas las unidades, aparecía el nombre de esa persona. ¿Verdad? Ustedes han visto, por ejemplo, que en libros de inglés aparece bastante la palabra John, ¿verdad? O sino Peter, o Anna. ¿Okay? Entonces, en ese libro cubrí 23 unidades, me recuerdo, porque era de gramática, y en todas las unidades aparecía ese nombre. ¿Cómo decimos ese nombre en inglés? Laura. Ajá, como que fuera Laura, ¿verdad? Pero no Laura, como Laura. Sino Laura. 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 Muy bien. Vaya, vamos a avanzar. Page 64. Okay, tenemos la siguiente. Menciona. Fourth. Okay. It is necessary, guys, that you know that whenever we deal with sports, there are certain verbs that we gotta use for each of them, okay? This is when we talk about sports, but within each sport, there are some verbs. Dentro de cada deporte hay verbos. Para hablar sobre deportes, o sea, cómo los practicamos, ya sea los jugamos, practicamos, hacemos, vamos, qué sé yo, se utilizan estos tres verbos. Uno es play, el otro es go y el otro es do. Play, go, do. Play, go, do. Ahora bien, esas tres palabras, solo hay una de play, go and do que tiene doble significado. Y es play. ¿Por qué? La palabra go, todos sabemos qué significa. Ir. Muy bien. Ir. O voy, ¿verdad? Ir o voy. Muy bien. Ejemplo. Ustedes han visto, por ejemplo, si usted va a un restaurante, si hay comida rápida, y digamos de que entra Nancy, y Nancy quiere una hamburguesa. Y dice Nancy, okay, good evening, may I have number 4?
cree que me da el combo 4 y yo le digo, to hit or to go. To hit or to go. ¿Qué le estoy diciendo? To hear or to go. Será go. Para comer aquí o para llevar. Exactamente, exactamente. Quiero que se aprendan eso. To hear or to go. To hear or to go. To hear or to go. Cuando les pregunten eso, quiere decir para comer aquí o para llevar. O para llevar. Uh-huh. Ok. Aplicar, dígame, dígame. En una conversación de un libro, no sé si yo estoy mal, pero era un libro en donde, bueno, igual, lo perdí, pero hago memoria y era como las situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, cómo ir a natación, a la escuela, en un restaurante, etc. ¿Sí? Entonces ahí yo escuché el audio y también en el texto, y ahí decía cuando, al final, que le preguntaba a la persona que lo atendía, le decía, this is stay or to go, algo así, this is stay or to go. Go, también, se puede utilizar también, stay or to go, okay. O sea, para comer aquí o para llevar. ¿Y cómo okay? Tenemos pero que responder? Pero es como más sí. Elegante, o ¿cuál sería como la forma más correcta de ambos? Como no es forma, no hay, digamos, como una distinción entre elegante o no elegante, ya que la situación es una o formal, diría yo. Común, ¿verdad? Porque es algo informal, ¿verdad? Es algo informal. Te pregunto porque con entre hi y hello, dependiendo de la situación, o sea, así se va a dirigir, pues a eso me refiero. Exactamente. Pero vaya, el más formal sería el to stay. To stay or to go sería el más formal. Y el menos, to hear or to go. ¿Claudia? Okay. Yo lo que le quería preguntar, teacher, es cuando nos dicen to there or to go, vamos a responder por comer aquí. ¿Sí es para to comer hear. Aquí? Así, to hear. Yo me imagino que la pregunta va. Porque en esa frase, en esa pregunta, ustedes no ven la palabra eat, ¿verdad? Imagino que tienen esa duda. Vaya. No, yo me preguntaba porque cómo es lo correcto decir to hear o to go. Si me lo voy a llevar, to go. Si usted le pregunta to hear or to go, y usted dice to go, ya se entiende de qué es to para go. Exactamente. Ajá. To go. Ahora bien. La palabra eat no va ahí porque va de manera tácita. Okay. ¿Será por el contexto de lo que le está preguntando? Sí, sabemos que es tácito. Ok, tácito es no mencionado, pero ahí está. Como okay. Implícito, ya va. Exactamente. Yo le voy a dar un ejemplo a continuación. Nosotros en español podemos tener un sujeto tácito. ¿Ok? Un sujeto tácito. En inglés no. En inglés siempre necesitamos un sujeto. De lo contrario, solo vamos a estar hablando de un modo imperativo. Ejemplo, cuando yo le digo, come here. ¿Ok? Come here. ¿Dónde está el sujeto ahí? Ajá. No tiene, ¿verdad? Porque es tácito. En el momento que yo digo, por ejemplo, si estuviéramos nosotros de manera física, ¿verdad? En un salón de clase, y por allá está, por ejemplo, Claudia, en una esquina, yo le digo, come here. Me la quedo viendo. I stare at her. Me la quedo viendo. Yo le digo, come here. ¿Se sobreentiende? No le voy a decir, Claudia, come here, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sujeto está tácito, no lo menciono. ¿Sí? Ok. Pero muchas veces va a suceder de que el sujeto irá tácito cuando sean cuestiones informales. Por ejemplo, ir a un restaurante o ir a un lugar donde vendan comida rápida es una situación del día a día. ¿Sí? Ahora bien, yo le recomiendo, cuando sean cuestiones del día a día, podemos utilizar frases así. ¿Ok? Obviamente, esto no lo vamos a utilizar para cuestiones, por ejemplo, académicas. En académicas, digamos, cambia un poquito, ¿verdad? Aunque, obviamente, en cuestión académica no vamos a decir, mira, fíjate que quiero este conocimiento para aquí o para llevar, ¿verdad? Sino que to hear or to go ya es una fixed phrase. Ya es una expresión arreglada.
¿Ok? Ya es una expresión que ya está, está ahí. No hay que buscarle, mira, y si yo quiero, ¿verdad?, conjugarlo, no lo puedes conjugar, no vas a decir to hit or to win o que lo llevé. ¿Me explico? Sino to hit or to go, ya se sobreentiende que es para comer aquí o para llevar, sin necesidad de mencionar it. Muy bien. Muy bien. Vaya, entonces tenemos por aquí, como pueden ver, la palabra play. Les decía, ¿verdad? La palabra play tiene otro significado, además de jugar. ¿Cuál es? Tocar. I play the piano. Es tocar también, ¿verdad? Muy bien. Tocar. También es reproducir. ¿Ok? Pero todos estos siempre van con cuestión de verbo. ¿Por cómo sé que es un verbo? Porque terminación es, en español, ar, er, ir. Play, jugar. Tocar, terminación ar. Reproducir, terminación ir. Pero la palabra play también puede ser un nombre. Por ejemplo, si yo le digo, hey, can we go to the theater? And we can see a Shakespeare play. Ajá. Can we go to the theater? And we can see a Shakespeare play. ¿Qué será? ¿Podemos ir a dónde? Obra de teatro. ¿Verdad? Al teatro. Can we go to the theater? Podemos ir al teatro. And we can see a Shakespeare play. ¿Por qué? Porque la palabra play puede ser también obra. ¿Ok? Una obra de teatro. Muy bien, excelente. Vaya, la palabra play, cuando estamos hablando de deportes, chicos, la vamos a utilizar siempre y cuando el deporte amerite un juego, o sea, de carácter de equipo. ¿Sí? De equipo. O actividades donde haya una competencia por ganar. ¿Sí? Recordemos, cuando sea equipo o cuando sea una competición, una competencia, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un championship, un campeonato. Siguiente, go. El verbo go, cuando estamos hablando de deportes, lo vamos a utilizar siempre y cuando el deporte del que estemos hablando sea terminación ing, o sea, ing. ¿Ok? ING. Ejemplo. Ahí tenemos en la primera imagen, dice play. ¿Qué deporte? Soccer. Soccer. Play soccer. Soccer. Sí, play soccer. Y el segundo será go. Dance. Sí, porque go dancing. Ok, go dancing. Pero ¿será que dancing es un deporte? Es go. Es como ballet. Ah, no, 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 es andar sobre hielo. Es patinaje. Es okay. Patinaje. Ah, entonces sería go ice skating or ice skating. Go ice skating or go ice skating. O sea, patinar sobre hielo. Muy bien. Recordemos, el go va a ser con aquellos deportes los cuales lleven un ing. Si yo digo, por ejemplo, mira, voy a nadar o voy a natación, ¿cómo voy a decir? I'll go swimming. Exactamente. Swimming. Swimming. Entonces veamos. Vamos a utilizar go con aquellos deportes que terminen en ing y donde, en where you go in some direction. Y donde vaya usted en cierta dirección. Muy bien. Siguiente. Do. Voy a utilizar el verbo do siempre y cuando el deporte se juegue o se practique de manera individual, o sea, individual, sin equipo o sin el uso de una pelota o bola. Ejemplo, en el yoga necesito utilizar pelota. No. No. Pelota, una bola, no, ¿verdad? Solo necesito, por ejemplo, to stay calm and like to in a peaceful way, ¿verdad? Una manera pacífica, ¿ok? Do yoga. Pensemos en otro deporte en el cual sea individual y no se utilice una pelota. Teacher, ¿y en el caso del tenis? En el tenis se utiliza una pelota. Play. Ok, ahí sería play tenis. Porque a pesar que no es en equipo, hay una competencia. Aquí lo pueden ver. There is a competition for winning. Competition for winning. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo estoy practicando para un campeonato en el tenis? Digamos, no hay nadie con el cual yo esté con la raqueta. Entonces ahí sería, I'm going to practice tennis.
voy a practicar, voy a entrenar. Okay. Pero ¿qué pasa cuando ya sea contra un adversario? Ahí ya sería componente. Play tenis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una competencia, hay algo en juego. Hay alguien que necesita hacer o salir con la victoria. Muy bien. Puedo decir, por ejemplo, aquí aerobic, o sea, aeróbico. ¿Ok? Los aeróbicos los puedo hacer de manera individual, ¿verdad? Y no está involucrado, digamos, una pelota como tal. I do zumba. También, ¿verdad? Muy bien. Vale. Vamos a irnos a esta parte de listening. Voy a darle dejar de compartir y luego vamos a ir a la parte a escuchar. Ok, me indican, chicos, si logran ver mi pantalla, por favor. ¿Sí, no? No. No. Aún no. ¿Y ahora? Ahora sí, ya va a comenzar. Ahora sí. Yes. Ok, muy bien. Entonces, para ya escuché que dijeron, ya cayó. Ya cayó la rata con él. Muy bien. Me parece conocida la frase. Bueno, dice aquí, A1 listening test. Escuchemos bien, A1. Si yo tengo A1, ¿qué tipo de nivel será? Principiante. Número vale, quiero que tengan en cuenta esto. El idioma inglés, así como cualquier otro idioma, se rige bajo un marco, ¿ok? El marco común europeo de idioma, ¿sí? Esto me define cuando, por ejemplo, alguien es nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. El siguiente es Mastery, o sea, alguien que me lo maneja bien. Y por último es el Native, o sea, el nativo, ¿sí? El nativo, que es una persona que habla cualquier idioma como que estuviera hablando, ¿verdad? Como que estuviera tomando agua, pueden decir. En el caso de nosotros, del español, ¿somos nativos? Sí, somos nativos. A pesar, ¿verdad?, que muchas cuestiones gramaticales no las conocemos. ¿Sí? No las conocemos. Ejemplo. Yo le puedo preguntar, veamos. Esaú, ¿are you there, Esaú? ¿Está por ahí, Esaú? Se congeló, creo yo. Vale, vamos a preguntar a José Abraham. Vamos, perdón, aquí tienen el chat. Native or bilingual, dice por ahí Brian, exactamente. Va manejando, ok. Vale, yo le pregunto a Abraham y a los demás, ¿verdad? También. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban allá en la escuela? Ok, se recuerdan de algo que se llamaba el sintagma nominal en lenguaje. ¿Qué, perdón? Sintagma nominal. Ay, no, eso lo bloqueé yo de mi mente. No me acuerdo. Sí, recuerdo el nombre, pero no el concepto. Sí, me hace memoria. ¿Qué? Porque yo que recuerde, no. Esa terminología, si no recuerdo, pero a lo mejor, pues, con otro nombre, ¿no? Ok. Vale, Jennifer dice que sí se recuerda de haber escuchado eso, más no de sí, que sí, yo me acuerdo, pero yo sí recuerdo la denominación, pero no el significado. A veces nos recordamos incluso, ¿verdad? Yo me recuerdo hasta de niña Mari, que ella me dio, ¿verdad? La profe Mari, esa materia, pero ¿de qué se trataba? A saber, me dice usted. Vaya, un sintagma nominal, y es lo que les digo, ¿verdad? Hablamos el idioma de manera nativa, pero digamos desconocemos ciertas cosas, que eso es normal, ¿verdad? Obviamente es normal. Es como el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Que usted dice, yo pasé por ahí, pero hasta ahorita no sé dónde lo he usado, ¿verdad? Pero es útil, obviamente, es útil. Para eso yo le digo, sintagma nominal es un noun phrase en inglés. ¿Ok? Noun phrase. Una frase nominal, cuando yo digo, por ejemplo, the little girl. ¿Qué estoy diciendo? The little girl. Niñita. La niñita. La pequeña. La pequeñita, ¿verdad? La pequeñita, la pequeña. Pequeña. ¿Ok? Eso es un sintagma nominal. Un artículo, un adjetivo, un nombre. Nada más. ¿Verdad?
obviamente cuando se nos dice, ¿verdad?, que es tal cosa así con cuestión de terminología, tal vez no lo manejamos muy bien. Ahora bien, como le decía, aquí vamos a escuchar un audio que va a ser nivel A1, o sea, principiante, ¿ok? Principiante. Dice, listen to three people talking about sports and exercise. Match the sentence to the person. Vamos a escuchar a tres personas hablando acerca de deportes y ejercicio. Luego vamos a marcar o vamos a seleccionar por cada una de las preguntas quién o quién de todos ellos está relacionada a ella. Ejemplo, who loves team sports? ¿A quién le encantan los deportes en equipo? Usted va a decir ya sea Jake, Mandy o Carr, de acuerdo a lo que escuche en el video. Ok, ¿ready? Yeah, yes. Un cuadernito para tomar nota, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Aquí vamos. At school, I had to play football and volleyball. I wasn't very good, so for a long time, I never played team sports. But recently, I started playing badminton with a friend. I'm not a great player, but I'm getting better. First, I just played on Wednesdays, but now I play on Saturdays too. It's sociable and fun. I even started jogging because I wanted to be fitter. I don't go far. I just jog around my village for about 20 minutes. I cycle to work now too. I'm happy because now I am getting enough exercise. Last year, I didn't do any. I have always loved sports. I played volleyball and soccer at school and university, and we were always successful. I always preferred team sports to exercising alone. I liked learning about other people's skills and choosing the best way to play. I never enjoyed running or cycling for miles in the countryside. It's so boring. I only run in the gym. There, I can chat to people. I don't go to the gym now because I just moved to a village and there isn't one here. There are no sports teams either. I hate not getting any exercise. I play badminton with a colleague once a month, but that's all. I always enjoyed exercise. Not team games like football or volleyball, but solo sports like running and cycling. I was a great cyclist when I was younger. I won some big international races, but then I had a really bad car accident, and after that, I couldn't use my legs. For a while, I got really lazy. I didn't do anything. But finally, I joined a wheelchair sports club. We played games like badminton and volleyball in our wheelchairs. It was quite fun, but I was never a serious player. But there, I met a girl who races in her wheelchair. I tried that and loved it. I'm training for a race next month. Wish me luck. All right. Okay, muy bien. Okay. ¿Qué tanto comprendimos del 1 al 10? Un 4. ¿Un 4? 4. 4, 6. Vaya, ¿sintieron de que era comprensible en el sentido del nivel? Más no porque da bastante información, ¿verdad? Cada uno de ellos da bastante información. Pero creo que mucho del vocabulario utilizado estaba comprensible para sí. El nivel de ustedes, ¿verdad? Vaya, muy bien. Vaya, ¿será que nos aventuramos y respondemos a las preguntas? Let's try. Vaya. Si yo veo que como que patinan, ¿verdad? Y lo voy a reproducir nuevamente, justamente la parte donde quiero que se concentren para que más o menos tengan una idea. Vaya. Number one. Who loves team sports? Mindy. Okay, ¿a quién le encantan los juegos o los deportes en equipo? Mindy. Mindy. Muy bien. Siguiente. Who wants to get more exercise? Carl. ¿Quién quiere hacer más ejercicio? Carl. Mindy. Carl.
Jake, Nelly or Thor? Jake, dice por ahí José. Option A. Okay, option A. Bueno, Mindy habló de que hacía bastante ejercicio. Okay. Pero él dice que quiere hacer más ejercicio. Quiere más. He wants to get more exercise. Bueno, si ya hace, supongo que quiere hacer más. Okay, yo entendí que Carl, porque a él no le gustan los otros deportes, sino que el gimnasio y los video games. Sí le gustan, pero tiene un problema. Vale, yo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Quién de los tres tuvo un suceso trágico? Carl. ¿Qué pasó con Carl? Se lastimó las rodillas, si no me equivoco. Se lastimó las rodillas. Ok. Ok, ¿y producto de qué? De un juego. En una carrera. Unos me dicen que fue por un juego, otros por una carrera. Nadie comprendió donde decía accidente de carro. Accidente de carro. Ajá. Ah, carro. Yo entendí no. Accidente de carro. Ajá, yo también entendí. Accidente de carro. Ustedes entendieron el accidente de Carl. Ajá. Ah, yo eso okay. Entendí. Vaya, sí, vaya. Si fuese el accidente. Yo también. Si fuese el accidente de Carl, escuchemos, si fuese el accidente de Carl, sería porque alguien más estaba narrando lo que sucedió. Ah, sí. ¿Me explico? Pero él mismo ahora estaba. Bien. Y fue él mismo, ¿verdad? Ahora bien, sucedió algo. ¿Qué pasa cuando una persona, él a Carl le sucedió algo trágico? ¿Ok? Porque prácticamente sus piernas ya no las puede utilizar. ¿Ok? No las puede utilizar. ¿Él quedó cómo? ¿Cómo se le dice a, digamos, a este tipo de personas? ¿Válido? ¿Verdad? No. Él quedó disabled. Con una capacidad. Lisiado. ¿Verdad? Como lisiado podría ser, ¿verdad? Disabled. Ahora bien, usted, chico, de... descargó el diccionario que yo le comenté música varias veces. Sí. O todavía no. Vale, quiero, sí. Quiero que busque el siguiente término. Ahí se lo mandé al chat. Ajá. Dice impedimento. Minusvalía, ajá. Desventaja, desventaja. Eh, y como verbo le aparece poner obstáculo, ¿verdad? Y cuestiones así. Ahora bien, más abajo puede leerme donde dice sustantivo, la definición que le da. The condition of pain unable to perform, eso. Ajá, sí, sí. Unable to perform has a consequence of physical or mental openness. Ok. Vaya, ahí me dice la condición de ser incapaz de realizar ¿qué? O desempeñarte debido a una consecuencia física. Física o mental. O mental, correcto. Discapacidad, entonces. Una discapacidad, ¿verdad? Pero también un hándicap puede ser un inconveniente. Por ejemplo, si le digo, ok, guys, nos vamos a ir a conocer la B9. Y ustedes, ¿verdad? Emocionados, ya venís del league, ¿verdad? Vamos a ir a conocer la biblioteca y demás, y voy a pasar en un bus. Pero de repente, antes llegué donde ustedes estaban y les digo, hey, guys, you know what? The car broke down. We have a great handicap. O sea, ¿qué le pasó al vehículo? Broke down. Se averió, broke down. Y le digo, we have a great handicap. Tenemos un gran inconveniente. Inconveniente. Un handicap puede ser inconveniente. Si estamos hablando de una persona, es una persona que tiene, digamos, una capacidad diferente, ¿verdad? Una capacidad diferente. Muy bien. Excelente.
Okay, entonces, who wants to get more exercise? Jake, Mandy, or Carr? ¿Me dijeron? Jake, okay. Veamos la siguiente. Who is going to be in a sports competition soon? ¿Quién va a estar en una competencia deportiva pronto? Jake. ¿Todos estamos de acuerdo que Jake? Jake. Jake. Brian, ¿qué dice usted? Yes, Jake. Jake, ahora bien, vaya chicos. Como le dije, en aquellas que yo vea, ¿verdad? Por ahí hay otra que yo tengo mis duditas. Ok, en aquellas donde yo vea que puede ser mejorada la respuesta, le voy a reproducir el audio justamente donde yo quiero que usted se enfoque. Aquí. Escuchemos. I always enjoyed exercise. Not team games like football or volleyball, but solo sports like running and cycling. I was a great cyclist when I was younger. I won some big international races, but then I had a really bad car accident, and after that, I couldn't use my legs. For a while, I got really lazy. I didn't do anything. But finally, I joined a wheelchair sports club. We played games like badminton and volleyball in our wheelchairs. It was quite fun, but I was never a serious player. But there, I met a girl who races in her wheelchair. I tried that and loved it. I'm training for a race next month. Wish me luck. Esa es la respuesta. Dice, who is going to be... El próximo mes dice que va a una competencia. ¿Y cómo sé que va para la competencia? Dice lo siguiente. Porque está entrenando, ¿ya? Wish me luck. ¿Qué está diciendo? Deséame. Suerte. Suerte. Wish me luck. Wish me luck. Ok, muy bien. Excelente. O sea, va a ser car. Muy bien. Siguiente. Who plays badminton twice a week? ¿Quién juega badminton dos veces a la semana? Y a todo esto, Lick, que es badminton, ¿verdad? Es similar al tenis. Es similar al tenis. Con la diferencia de que la bola no se golpea de esta forma. O sea, si la golpeo no va forward con gran velocidad, sino que la bola va como una especie, como de una red, una tipo red, ¿verdad? Y al golpearla, esta va así. ¿Ok? Y no straight, no recta, ¿verdad? Solo la bola cambia, muy bien, exactamente. ¿Ok? Y el golpe no va forward, sino like this. Like this. Muy bien. So, who plays badminton twice a week? ¿Quién juega badminton dos veces por semana? ¿Jake, Mandy o Carl? Hoy sí, Jake. Adivinando, ¿está? Adivinando. Arriba, abajo. ¿Quién es usted? Jake, según la descripción. Jake. Okay. Vamos a ver. Siguiente. Who goes jogging around the village now? Who goes jogging around the village now? A todo esto, imagino que tiene dudas acerca de qué significa jogging. Correr. Vaya. La parte de jogging es trotar. ¿Ok? All right. Run es este. Jogging es cuando usted va trotando. ¿Sí? Jogging. ¿Ok? ¿Quién va a trotar alrededor de ahí, del vecindario, villa, ahora? Jake, Mandy. Este me da audio para hoy. Mandy. Mandy. Are you sure? Mandy. Ok. Vamos a darle next page. Who cycled a lot in the past, but not now? ¿Quién andaba en bicicleta bastante antes, pero ahora ya no? Carl. ¿O no? Un chocolate caería. Carl, creo. Carl. Ok. Siguiente. Who cycles these days? ¿Quién anda en bicicleta en estos días? Jake.
Jake? Yes. Okay. Siguiente. Who is the best volleyball player? ¿Quién es el mejor jugador de voleibol? Mandy. 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 Ok. Vamos a darle check answer. ¿Cuántas buenas? 6 de 8. 6 de 8. En la 1, Mandy. En la 2, ¿quién quiere más ejercicio? Me dijeron Jake. ¿Quién era? Yo dije que Mandy. Mandy, por ahí dijeron. Yo dije que Mandy, muy bien. Siguiente, tercera. Who is going to be in a sports competition? Carl. Aquí lo dicen. I'm training for a race next month. Wish me luck. Deseame suerte. Siguiente, who plays badminton twice a week? Jake. Siguiente, who goes jogging around the village now? Me dijeron Jake, ¿y era? Perdón, me dijeron Mandy, ¿y era? Jake. Jake, muy bien. Siguiente, who cycled a lot in the past but not now? Carr, obviamente por el, debido a, al accidente que tuvo, ¿verdad? Muy bien. Aquí lo dice, me dice, I was a great cyclist when I was younger. I won some big international races, but then I had a really bad car accident. And after that, I couldn't use my legs. Ya no puedo utilizar esos pies. Siguiente. Who cycles this day? Jake. Jake. And finally, who is the best volleyball player? Me. Muy bien. Excelente. Vamos a darle dejar de compartir. Y nos regresamos a la presentación. Okay, can you see? Yes. Okay. Okay, me recuerdo que nos quedamos el día de ayer hablando al respecto de esto. ¿Se recuerdan? De los fumbles. Yes. Kind of, bye. ¿Qué son los fumbles? Déjeme decirle que la palabra fumbles es un acronym. Los acronyms son siglas. Un ejemplo de siglas cuando yo le digo ANDA, en español, ¿verdad? ANDA, Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Puedo tener un acrónimo en inglés, por ejemplo, FIFA, ¿ok? O por ejemplo, UN, IRS. United Nations, ¿verdad? Entonces, todos esos son acrónimos, son siglas. La palabra fanboy también son siglas que representan cada una de las conjunciones. ¿Y qué entendemos por conjunción? ¿Qué es un conjunction? No cuando decimos, fíjate que me duele la conjunción, ¿verdad? ¿Ok? No, no son articulaciones, ¿verdad? No son joints. Son joints. Ahora bien, las conjunctions sirven en inglés y en cualquier otro idioma para unir, ¿ok? ¿Para unir qué? Aquí lo tenemos. Palabras, frases y cláusulas de valor igual o igualitario en una oración. Y están representadas por el acrónimo FUMBLE, como lo tenemos por acá. Ahora bien, cada una de esas palabras tiene una función. Así como lo vemos ahí en ese cuadro. Las funciones son. F es for. A es and. N es nor. B es but. O es or. Y es yet. Y S es so. Ahora bien, ¿cómo yo las voy a utilizar? Aquí lo tenemos. Dice. They said their final goodbye, for they knew it was time. They said their final goodbye, for they knew it was time. ¿Qué estoy diciendo con ello? Y veamos aquí. Hay una coma porque nos dicen, use a coma before the coordinated conjunction if it connects to independent clause. Estas dos son cláusulas. Se le llama cláusulas. O de la siguiente manera para que se le quede mejor. Las cláusulas, chicos, son ideas. Ideas
que pueden ser dependientes o independientes. ¿Cuándo va a ser dependiente? Cuando no tiene sentido por su cuenta. ¿Cuándo va a ser independiente? Cuando sí tiene sentido. Si yo digo, por ejemplo, ellos dijeron sus adioses finales, o ellos se despidieron finalmente, ¿qué estoy diciendo? ¿Tiene sentido si yo lo digo? Hey, si yo le digo, por ejemplo, Efraín, ellos dieron sus palabras o sus despedidas finales. ¿Tiene sentido la oración? ¿Sí? Oh. Ahora bien, si yo lo digo por su cuenta, ¿verdad? Si yo digo esa oración así nomás, ¿tiene sentido? Sí, porque hay un they, o sea, un ellos. Dijeron, ok, hay un tiempo que es pasado simple. Sus palabras o sus despedidas finales tienen sentido. Ahora bien, si yo digo, they knew it was time, ellos sabían que era el tiempo. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque son cláusulas independientes, o sea, ideas independientes. Ahora bien, si yo dijera, they said their final goodbyes for, y por ejemplo yo dijera, she knows. Y ellos dijeron sus despedidas finales porque ella sabe. ¿Tiene sentido eso? No. No. Ni siquiera en tiempo, porque en la primera dijo, ellas dijeron. Y luego digo, ella sabe. No tiene sentido. Ahora bien, la palabra for lo que está haciendo aquí es unirlo de la siguiente manera. La palabra for significa un because. ¿Qué significa? Un because. ¿Qué es because? ¿Por qué? Porque está dando la razón de algo. Aquí me está diciendo. Ellos dijeron sus despedidas finales porque ellos sabían que era el tiempo o que era la hora. ¿Por qué? Y yo le decía ayer, ¿cómo puedo dar un ejemplo utilizando for? De la siguiente manera. I didn't attend last class for it was raining. Vale, ¿qué estoy diciendo con todo eso? Ahorita se lo voy a mandar. Veamos. ¿Qué estoy diciendo? Que no pude asistir a la clase porque estaba lloviendo. Lloviendo. Ok. Usted inmediatamente detecta que la palabra for es un ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué otra palabra puedo utilizar para decir por qué? Because. Ok, esa que tengo por ahí. Because. Otra forma de decir, nada más que la because es como la más sencilla, la más común, ¿verdad? La palabra for no la usamos tanto como because para decir el por qué. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Es un and. La palabra and en español, ¿qué significa? Y. Bien. Pero, ¿cuál es la función? Mira esta oración. Dice, she watched a movie and lost track of time. ¿Cuál es la función de y ahí? Agregar. Agregar. Está agregando información. Y además está listando. ¿Ok? Listando. Y en este caso, ¿listando qué? ¿Qué está listando? A ver. The construct. Si puede ver, está listando en este caso actividad, porque dice she watched a movie and lost track of time. O sea, ella vio una película y perdió ¿qué? La noción del tiempo. And lost track of time. Por ejemplo, cuando usted dice, mira, fíjate que hay una nueva serie en Netflix. Voy a ver un capítulo y se echó toda la saga, ¿verdad? Ok, toda la temporada. Entonces, cuando yo digo, she watched a movie and lost track of time, estoy en este caso listando. Ok, en este caso, ¿qué? Actividad, porque tengo watch y tengo lost. Watch
y love perdió. ¿Qué es lo que hago? Nuevamente se lo voy a colocar por aquí. List. O sea, listando. Listando. No se vaya a equivocar y me mande en list, porque es muy diferente. La palabra en list es enlistar, o sea, como unirse a cuestión militar o cuestión como de una fuerza laboral, ¿verdad? En list. Muy bien. Siguiente. Es nor. ¿Cuándo voy a utilizar nor? Cuando sea una doble negación. Ahí lo puede ver el ejemplo. Dice, he didn't take a bath, nor did he change his clothes. O sea, él no tomó un baño, coma. Ajá. Como tampoco. No se cambió su ropa. Ni. La palabra nor ahí se va a significar ni. Ni se cambió su ropa. Por ejemplo, sí. Yo le digo, I don't like chocolate. Nor I like milk. O sea, no me gusta el chocolate ni la leche. Leche, ¿verdad? Muy bien, es una doble negación. Muy bien, recordemos eso. Debo de tener una negación primero, una oración negativa, y luego voy a tener la palabra nor. Nor. Y como pueden ver, como ya tengo nor, lo siguiente no lo voy a poner en negativo, porque ya esto me está cumpliendo. No voy a decir nor didn't he change, porque sería un error. Gramatical. But, la palabra ¿qué? But es la, dígame. No podía mandar esa imagen al WhatsApp. La voy a mandar, claro. Thank you. Voy a ver si es preciso ahorita. Okay, ¿puede ser una captura de pantalla también? Claro, claro. Ok. Es que no puedo, en la laptop no puedo. Nosotros no los viejitos no sabemos utilizar eso. Ahí donde dice, permítame, veamos, tiene una laptop. Le aparece una tecla que dice IMP. Sí. Ah, pues apriete nada más. Solo apriete eso. No. Nada. Nada. Ah, pues haga la siguiente combinación. Ponga Windows, Control Z, y eso le permite también recortar. Windows, Control Z, y le va a parecer que puede recortar. ¿Hoy sí? Ahí la mandé al grupo, la imagen. Ya la mandó el compañero por ahí también. Thank you. Ok, yo no lo hago por el hecho de que esto le quita minutos a la videollamada. Vaya, excelente. Le una foto, mandó por ahí, creo. Vaya, muy bien. Gracias, Abraham. Vaya, le decía, la palabra but, chicos, la vamos a utilizar ¿cuándo? Cuando sea un contraste. ¿Ok? Un contraste. Si yo tengo algo positivo, viene la palabra but, y lo siguiente es negativo. Y viceversa, si tengo negativo, viene la palabra but, y luego positivo. Ejemplo. I don't want to go to the concert. No quiero ir al concierto. But, I have bought the ticket. O sea, no quiero ir al concierto, pero ya había comprado las entradas. ¿Ok? Lo primero es negativo y lo segundo es positivo. Positivo. Como pueden ver aquí, el ejemplo dice, social media expands our world, but we should use it wisely. ¿Qué estoy diciendo? Las redes sociales se expandieron por el mundo. No, expanden nuestro mundo. Expanden nuestro mundo. Ajá, expanden nuestro mundo. O sea, nuestra visión, ¿verdad? Ah, pero aparece una coma y me dice, pero debemos usarla como. Debemos usarla como. Sabiamente. But we should use it wisely, sabiamente. Es un contraste, recordemos. Siguiente es or. La palabra or lo único que hace es darme una opción. Aquí lo podemos ver, dice, we could attend the mass or we could go to the park. ¿Podríamos asistir una a pregunta. Dónde? Dígame. Entonces el but es básicamente... Pero. Pero. Sí, yo sé que es pero. Como que... condicional.
No, no es un condicional, porque un No. condicional fuera un if. Okay. Ajá. ¿Sugerencia? No. ¿Perdón? ¿Como una sugerencia? Tampoco. La palabra but solo lo que está haciendo es un contraste. Cuando decimos un contraste, es de que yo quiero hacer algo, pero hay algo que me lo impide. Yo le digo, I wanna go to the beach. Quiero ir a la playa. Porque a veces en las But conversaciones I se dice, don't have money. pero no okay. tiene dinero. Exactamente, un contraste únicamente. Okay, gracias. Opposite ideas, ¿verdad? Ideas opuestas. Okay. En cambio, lo que usted me mencionaba, un if es algo condicional. El if es cuando es un condicional positivo y el unless es un condicional negativo. Porque if es si. If I go to the party, I won't go to work tomorrow. O sea, si voy a la fiesta, no iré a trabajar mañana. Hay un condicional, ¿verdad? Ah, okay, ajá. Y en cambio, el unless es unless you study hard, you won't pass the class. O sea, a menos que no estudies más, no pasarás la materia. O sea, tenés que estudiar, ¿verdad? Muy bien. Okay. Siguiente, le dije en la or, ¿verdad? We could attend the mass or we could go to the park. ¿Podríamos asistir a dónde? ¿Qué significa más? Esto se da en una church, en una iglesia, chicos. Masa. No, no ¿Misa? masa, misa. Reunión. No, no. Misa. Misa. Ok, la palabra misa en inglés es mass. Ok, por eso le Okay. dice, hey, ¿podríamos asistir a la misa o podríamos ir a dónde? El parque. Al parque, muy bien. Ok, lo único que hace or es darme opciones. Yo le digo, do you want to continue with the class or do you want to stop the video conference? ¿Queremos seguir con la clase o detenemos la videoconferencia? ¿Qué le estoy dando ahí? Options, Opciones. ¿verdad? Opciones. Cuando usted le Opción. dice, do you want an iPhone or do you want a Samsung? ¿Quieres un iPhone o un Samsung? ¿Qué le da? Options. La siguiente es similar a but, como pueden ver. El yet me está, o la función de él es contrastar, porque es un aunque. Aquí dice, the president is doing his job, yet he still reigns. Ajá. El presidente no está haciendo ¿qué? Su trabajo. Su trabajo, aunque él aún. ¿O él todavía reina, gobierna? ¿Ok? O sea, él no está haciendo su trabajo, pero no podía ir en contra de él tampoco, porque él es el que está al mando, ¿verdad? O sea, la palabra yet significa aunque. Aunque, que es similar a but. Lo que pasa es que nosotros, chicos, el idioma inglés, así como cualquier otro idioma, hay palabras que van desde lo formal, desde lo informal hasta lo formal. La palabra pero es lo más informal que hay. O sea, la palabra but en inglés es lo más informal que hay. Imagínense que yo estoy en una venta de frutas y le quiero decir, I want to buy a mango, but I don't have money or I don't have cash. Quiero comprar mango, pero no tengo efectivo, I don't have cash. La palabra pero la entiende cualquiera. Ahora bien, si yo le digo, quiero comprar mango, I want to buy mango. However, I don't have money. Quiero comprar mango. Sin embargo, no tengo dinero. O sea, el sin embargo ya no es informal, sino que es Sí, es formal. formal, Es bastante formal. todo. Y hay otro todavía, si yo le digo, quiero comprar mango, no obstante, no tengo dinero. Es más formal todavía, ¿verdad? Pero es el mismo but, es como decir pero. Muy bien, y la última es, she gave us an easy test, so all of us passed. O sea, el so es un resultado. Es como decir, entonces o así que. Así que Entonces o así que. Y tengo por aquí, she gave us an easy test. ¿Qué nos dio ella? ¿Un examen? fácil, Fácil. fácil. Y luego dice, entonces o así que todo.
Pasamos o aprobamos. Pasamos o aprobamos. Muy bien. Vale, chicos. Traía esta actividad para la clase de hoy, miren. Permítanme. But me dije, ¿verdad? Ok, es esta actividad que traía de Bumblebee, ¿verdad? Siempre con la parte de los conjunctions. Pero, ven ahí, ¿verdad? Ahí está utilizando claramente. Traía esta actividad, pero, but, o but. Sea, ¿por cuestiones de qué? De time. No la vamos a desarrollar en la clase de hoy, sino que hasta el día de mañana. Ok, yo sé que esta vez, digamos, un poco, digamos, usted me dice, you're talking Latin, ¿verdad? Me está hablando en latín, ¿verdad? Cuando le hablan a alguien en latín es como que se queda así como medio perdido. Pero es necesario utilizar bastante la parte de las conjunctions. De lo contrario, nos vamos a confundir en el uso de ellas. Ahora ya sabemos que la palabra because puede ser reemplazada por for. La palabra pero puedo decirlo ya sea but o también yet. Cuando doy yo opciones puedo utilizar la palabra or. Cuando doy yo quiero decir un resultado de algo puedo utilizar la palabra so. Cuando yo quiero decir por ejemplo una doble negación voy a utilizar la palabra nor. El día de mañana vamos a comenzar, lo primerito va a ser con una práctica al respecto de ella, así que lean un poquito ese cuadro que les compartió el compañero, porque vamos a hacer una práctica al respecto. Okay, guys, thank you very much for having been connected and see you soon. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Thank you. Good night. Thank you. Bye bye. See you.